Vamos ahora, si les parece, con lo de Liga Nacional. Hoy el plantel de Comunicaciones visitó al Deportivo Coatepec, que revisamos los árbitros, Andy, para el compromiso y también las alineaciones. Empezamos con la alineación de Coatepec, Andy. Sí, con Guzmán, Antunes, Mira, Vázquez, Betancourt, López, Zamora, Ochaeta, Lang, Barrios, Tomás y todos ellos dirigidos por Silvio Fernández. Las Serpientes, que en casa no pudieron ante un Comunicaciones que con gol de Lescano saca 3 puntos importantísimos. Y la alineación por parte del equipo Albo con Barrios, González, Gordillo, Mena, Espino, Domínguez, López, Arabia, De la Cruz, Aguilar y Anango, ¿no? Todos dirigidos por el profesor Iván Franco Sopeño. Y los árbitros para ese compromiso: Luis Escobar, Raúl Jiménez, Dustin Acutá y Abraham Gómez. Este partido que se llevó a cabo precisamente esta tarde a las 15 horas con un resultado, como les decía, a favor de Comunicaciones. Ahí Milton, la salida de los equipos y también, por supuesto, los 4 árbitros encargados del mismo, del partido, y empezaban las acciones en este compromiso. Partido de la jornada número 4 que estaba pendiente por disputarse Comunicaciones con este remate que se iba desviado. Y Coatepeque, que no se lo iba a poner sencillo con un buen marco de aficionados. Y allá en aquella esquina, los aficionados de Comunicaciones, porque se permitió por parte de la Liga Nacional el ingreso de los dos equipos con afición en este remate bien Arnold Barrios para salvar a su equipo en esta incursión que tenía Ian Thomas. Pelota para Nango, no domina y de pierna derecha al poste y hacia afuera. Qué buena jugada la del ecuatoriano. En el segundo tiempo, estas son acciones en ataque de Coatepeque. Tiro libre a las afueras del área. Remate y Barrios bien en esa, porque la pelota supera la barrera. La incursión por la izquierda y el remate que se lleva arriba de parte de Steven Robles. Otro balón largo, lo vuelve a tomar el conjunto crema. Centro pasado y Lescano aparece para anotar al 61. El gol que hoy tiene como co-líder, con un gol de diferencia antigua, supera a Comunicaciones en lo más alto de la tabla de posiciones. El centro es perfecto, el centro es preciso y con ello Lescano, con una buena definición, el 1-0. Y Coatepeque, que iba a intentar por todos los medios encontrar el gol de la igualdad, en esta se le iba la pelota a Arnold Barrios. Afortunadamente para él, sin mayor inconveniente y sin consecuencia, Comunicaciones le gana prácticamente la serie. Le ganó en el primer partido y luego en esta segunda vuelta al equipo de Coatepeque. No, le gana el juego de la segunda vuelta y le gana este de la primera, porque este es de la fecha 4. Exacto. Comunicaciones es colíder ahora con Antigua. Sí, bueno, para mí Comunicaciones viene en ascensos. En el Doroteo sabemos que sabe cómo jugar ahí. Próximamente lo hará en el Cementos Progreso, donde creo que la grama artificial, Sandy, le permitirá de alguna manera jugar bien pegadito al pie, como lo sabe hacer el plantel Albo. También se lograron adaptar de buena forma al estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, que tiene sus pros y sus contras. Y ahora vemos que también se adaptan en este estadio el Israel Barrios, que de igual manera, como lo vemos en la imagen, tiene sus dificultades para poder encarar ahí un partido. Y lo han hecho en otros lados. Entonces, cuando ves que Comunicaciones no es de ahora, sino desde hace ya varios torneos, que saca puntos de visita, como lo hace muchas veces de local, te das cuenta que es el plantel que mejor se adapta a los estadios de la Liga Nacional. Porque si vamos a eso, Sandy, y hacemos una historia breve de los torneos cortos, de los últimos 5, ¿cuántos resultados Comunicaciones obtiene en condición de visitante? Sí. Triunfos y empate. Sí. Significa que es el que mejor se adapta a las diferentes canchas del país. Y para respaldar su comentario, creo que también, si hablamos de eso, lo bien que le va a Comunicaciones cuando visita a Municipal en la casa de los Escarlatas. Entonces creo que a Comunicaciones le va... Y en Antigua, en el Estadio Santa Lucía, en Malacatán. Pero ya hablar del clásico, ganárselo muy seguido a Municipal en casa, yo creo que eso ya es un dato mayor, ¿verdad? Ahora, hablando de cómo le fue hoy a Comunicaciones, me parece bien. Yo creo que usted hacía énfasis en algo en su intervención que voy a estar totalmente de acuerdo. Creo que Comunicaciones de a poco le ha ido dando la vuelta a la página de la eliminación en el certamen internacional. Creo que eso le ha venido bien.
y sobre todo que está empezando esa escalada en una parte muy importante del torneo. Vuelve a tener para mí Comunicaciones sinergismo entre sus futbolistas y el fútbol que generan en conjunto, y creo que eso le viene bien a Comunicaciones. Ahora, hablando y regresando al tema de las canchas, Pedro, va a ser un reto, ¿verdad? A ver cuando empiece Comunicaciones a asumir en la Pedrera, cómo va a asumir precisamente esto, si va a continuar en esa senda de que los estadios parecen no afectarle, o por ahí podría venir. ¿Se dice Comunicaciones por la grama artificial? Sí, porque, por ejemplo, hay jugadores, por ejemplo, en el partido contra Malacateco se analizaba si realmente podía usted dice jugar. Por el tema de lesiones. Podía y demás. Jugar Rafa, porque hay que recordar que no a todos les viene bien. Claro, por porque lesiones hay lesiones antiguas que están ahí guardadas, ¿verdad? O pero, que están estancadas, pero, por decirlo Sandy, de alguna manera. Pero Cementos Progreso, recuerde que fue remozada. Sí. Es de muy buena calidad, pero entiendo lo que dice. Uh-huh. Sí, hay que saber administrar en ese caso los minutos, sí, ¿verdad? Sí. Las cargas, los minutos y demás. Ahora,